en el azul y si quedo conforme, después ya empiezo a entintar. En este caso voy a hacer el retrato de un sujeto que tal vez conozcan. Y si no lo conocen, es porque no están viendo. Entonces él voy a hacer que voltee la cabeza. Entonces si le doy play, ahorita estoy trabajando 30 frames por segundo, que tal vez no sea lo idóneo. Si le doy play a esto, veo que el movimiento se ve muy cortado. Pero estas poses, que se les vamos a llamar ahorita poses, me están sirviendo para dar, para checar si las posiciones son las correctas. Una vez que estoy conforme con esto, ahora sí puedo ir rellenando el espacio. Entre estos dos, puedo plantear una transición para que no se vea tan cortado el movimiento. En este caso, permítanme coger la parte de acá. Aquí le voy a borrar y vamos a poner otra pose. Aquí supongamos que alguien me da un golpe. Ahí. Entonces la siguiente imagen tendría que ser yo volando por los cielos. Entonces probemos. Ahí todavía más rápido, entonces tal vez necesite una transición. De aquí a aquí. Ahí viene, ahí viene. Ajá. Ahora hay trucos, así como vemos de que cuando pasamos de una transición muy drástica a otra, como que no se entiende tanto el movimiento, hay trucos para lograr que no se alente tanto tampoco la acción. ¿Quieres seguir dibujando? ¿Quieres seguir con la
Pues si quieren les sigo y luego retomo esto para que lo termine. ¿Ven? Ok, sí. Bueno, retomando, mientras tanto en la otra presentación, teníamos este planteamiento de juegos que siento yo que son representativos, pero no me arriesgaré a decir que todos deberían de considerar eso. Primero, la representación gráfica que teníamos en el Pong, nada más les digo, eran unos pixelitos que se movían y que no eran tanto animación. Después tenemos al Príncipe de Persia, que usaban la técnica de rotoscopio, que el sujeto se puso a grabar a su hermano saltando y corriendo, y entonces encima de esas poses que ya tenía de su hermano del video, pues ya hizo la animación del Príncipe de Persia. No sé si todos jugaron el primer Príncipe de Persia. Para mí, cuando vi esa animación dije, ¡wow! Quiero hacer eso algún día. Y ahora estoy aquí parado hablándoles a ustedes de esto. Después tenemos a Edward Jim, que este trabajo fue de alguien que le gustaba mucho la animación, que hacía la animación, y entonces incorporó lo que ya conocíamos nosotros, por ejemplo, de Bugs Bunny, esos movimientos extravagantes, a los videojuegos. No sé si todos recuerden a Earthworm Jim, y si no, déjenles pongo un pequeño videíto. Que este es de la serie animada, no del juego, pero nos podríamos entendernos que tiene el mismo estilo de animación el juego. Era lo más absurdo que ustedes hayan podido ver, pero era lo más absurdo en el buen sentido. Era una lombriz con un traje superpoderoso que combatía a los malos. Ahí estás. Y ahora tenemos este otro planteamiento del 2D, que es el 2.5D, que no sé de dónde sacó el .5, que son animaciones hechas en 3D, pero nada más en la lógica del 2D. Por ejemplo, si no me entendieron ese concepto... no está aquí. ¡No! New Super Mario World, que son renders de 3D, pero lo sacan en sprites como si fuera animación 2D. Entonces es este 2.5D que dice, no es 2D, pero tampoco es 3D, debe ser algo en medio. .5. Eso es lo que tenemos. Ahora, el proceso para hacer la animación es partiendo de un concepto. ¿Qué voy a hacer? Un juego, suponiendo, un plataformer.